La joven de 23 años de edad que perdió la vida en Mexicali, Baja California, no solo tenía una muy linda familia, sino que también tenía un novio quien se preocupaba por ella, siendo entonces el caso en el que ella asistió a la reunión con sus primas y él estaba enterado, por lo que cuando ésta se dispuso a ir a su hogar, incluso se lo comunicó a él con un último mensaje, en el que la conversación comienza con el novio preguntándole si ya se había ido de donde estaba, y Andrea le contesta que no. El novio entonces le pregunta que a qué hora planea regresar a su casa, a lo que ella le responde que si pasará por ella. No obstante, su novio, tal vez cansado, o incluso podríamos decir que enojado porque su novia salió a divertirse un rato, le dijo que no. Decisión que posteriormente lamentaría y le terminaría por remorder la conciencia, ya que tras que se comunicara que falleció, comenzó a expresar en redes con dolor el por qué tomó aquella decisión de no ir por ella, afirmó que obviamente Paola no merecía lo que le pasó y aseguró lo mucho que le hará falta en su vida. No olvides suscribirte y regalarnos un like.